esa que te olvidas el sándwich. Teresa. Fátima. ¿Cómo llevas el examen? ¿Cuál de ellos? ¿Cuál va a ser? Mi vida entera es un examen. Literatura. Va, esa es una María. ¿Eso tú que te crees que la literatura empieza con los juegos del hambre? Pues molaría. Cuidado, la priora. La muy zorra ha llamado a mi padre. Otra vez. Las hay que se aburren. Mucho. Gorda, ¿qué te dije, eh? En este colegio no se pueden llevar turbantes. Ven a tu casa a comer cerdo, mora de mierda. Prima, te escapa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué haces aquí? Venga, clase. Vamos. Teresa de Jesús. ¿Os suena? Nació aquí en Ávila. Seguro que si yo os digo este nombre, vosotros pensáis en reliquias, milagros o monjas pasadas de éxtasis. Teresa fue una mujer escritora, algo muy difícil en su época, y emprendedora. Al final de su vida, fundó 17 conventos, enfrentándose a todos los poderes establecidos en busca de su propia libertad. Tuvo que superar muchos obstáculos. Por ejemplo, Teresa padeció durante toda su vida una enfermedad muy dolorosa. No se sabe a ciencia cierta. Pudo ser una enfermedad neurológica, brucelosis, epilepsia. Otros hablan de bipolaridad, depresión. También tuvo que enfrentarse a la Inquisición, que quiso juzgar a esa mujer tan rara y tan guapa. ¿Y al final qué pasó? La Inquisición quiso quemarla. ¿Ah? Leeros el libro. Teresa, no has entregado los dos últimos resúmenes y estás ausente en las clases. ¿Dónde está esa chica que no paraba de leer y de hacer preguntas? Hoy hasta te has quedado dormida en clase. Es por la medicación, me deja cao. Sé que estás pasando un momento complicado. Yo también perdí a mi madre cuando era muy joven, ¿sabes? Sé que no es nada fácil. Si necesitas cualquier cosa, sabes que puedes contar conmigo, ¿de acuerdo? Toma. Creo que esto te puede interesar. ¿Te animas a hacer un resumen? También no pueden quemar a vos. ¡Espera, Teresa! ¡Escapa! ¡Joder! Ay, ¿dónde están las pastillas? ¿Qué
Quisiera yo que, como me ha mandado y dado larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho, me la dieran para que muy por menudo y con claridad dijera mis grandes pecados y ruin vida. Recuerdo que, al abandonar mi casa, pensaba que la tortura de la agonía y de la muerte no podía ser peor a la que experimentaba yo en aquel momento. Difícil me sería explicarlo, reverenda madre. Yo busco en la vida monástica un camino de perfección. De pequeña, cuando no jugaba a los caballeros andantes con mis hermanos, construía ermitas en el jardín. Solicito ingresar como novicia en esta casa sin el beneplácito de mi padre. ¿A Hurtadillas? ¿Una mujer de vuestro rango? ¿Cuáles son las razones? A mi padre el pesarle le partiría el corazón. Y yo no quiero ser testigo de eso. Además, yo no quiero que malgaste su dinero en lo que para mí es su camino de privaciones. Pero bueno, sería pronunciar mi voto de pobreza con la dote de un hidalgo entre las manos. Por eso decidisteis adoptar el apellido de vuestra madre. Fama es que os hacéis llamar Teresa de Ahumada en lugar de Sánchez de Cepeda. Yo quería mucho a mi madre. Murió después de 10 partos, a cada cual más doloroso. Fue ella quien me enseñó a leer. Leía mucho. Y yo a San Paro heredé tan buen hábito. Tanto que si no tenía libro nuevo parecía no tener contento. Vuestra corta edad parece comprender que los libros son el mejor camino para llegar a Dios. Confieso que me es difícil rezar sin ellos, reverenda madre. Mostradme vuestra patente de hidalguía. Pero no tengáis la menor duda de que tanto mi padre como mi madre son cristianos viejos. ¿Su padre y su madre, dice? Sí. ¿Y vuestros abuelos? Juan Sánchez e Inés de Cepeda. Quizá no sea ocioso contar con el consentimiento de vuestro padre para lograr la patente y de paso, no descartar una dote. ¿Cómo creéis, si no, que estas casas de Dios se mantienen? Te equivocas, Teresa, si piensas que vas a encontrar aquí una vida muy diferente a la de fuera. Nuestro retiro no deja de ser un reflejo de la sociedad que querías dejar atrás. Muchas de las monjas son creyentes, sinceramente convencidas, con vocación religiosa, pero otras... Otras son solteronas de buenas familias, viudas piadosas, hijas rebeldes, descarriadas de alcurnia. Son las monjas de velo negro porque nos aportan dotes suficientes, saben leer, pero solo ellas pueden tomar decisiones. No te olvides que la priora desciende de una familia poderosa. Muchas de estas familias se sirven de los bienes de los monasterios para acrecentar su hacienda. ¿Qué?
Las de velo blanco, en cambio, al no haber aportado dote, nos empleamos en las tareas domésticas y no podemos tomar decisiones. Y luego están las doñas. Traen consigo sus vestidos, alimentos, incluso sus perros y criadas. Nuestra rutina diaria. 2 horas de rezo en voz alta y compartido. Los temas son siempre los mismos. Los lunes el pecado. Los martes la muerte. Los miércoles el infierno. Los jueves el juicio. Los viernes la pasión de Jesucristo. Los sábados Nuestra Señora. Los domingos la gloria de la vida eterna. Y el lunes vuelta a empezar. A continuación, 2 horas de labores en la sala común. Sin olvidar los relevos que hemos de cumplir en honor de nuestro benefactor, Bernardo Robles, enterrado en el presbiterio. ¿Pero por qué? Es absurdo. El buen hombre donó a la Encarnación toda su fortuna, pero a cambio exigió que desde el día de su muerte hubiera siempre una monja arrodillada delante de su tumba día y noche, por los siglos de los siglos. Dime que tenemos obligaciones. El locutorio, donde recibimos visitas y procuramos dar consuelo espiritual, si cabe darse, a cambio de una limosna. ¿Papá? No te oigo, oye. Papá, escúchame. Estoy encerrada en el almacén de... ¡Mierda! ¡Por favor! ¡Estoy aquí! ¿Me oye alguien? ¡Por favor! Vieja, religiosa de Lisboa, como sea que digáis llamaros. Terminar vuestro padecimiento es tan sencillo como reconocer vuestro teatro. Hacedlo y la tortura finalizará. Vos os servís de 1000 y 1 argucias para hacer creer a los demás que Dios pinta llagas en vuestro cuerpo, que dibuja aureolas sobre vuestra cabeza, que os hace levitar. Vos no propagáis la fe cristiana, sino el deseo de nigromancias y orgías. Vos no sois una santa. Vos no obráis milagros. Vos sois una alumbrada. Repetid conmigo. No, no te leo. Te leo por caridad. Por caridad. Diré lo que vos queráis. Repetid conmigo. Todo era una farsa. Yo soy una alumbrada. Yo soy una alumbrada. Sangre, cese el tormento. ¿Os halláis indispuestos al azar? Gracias, Excelencia. No sabía yo de estas debilidades.
Toda mi vida he estado rodeado de libros y manuscritos. Mis ojos no están hechos a la mortificación de la carne. Pues acostumbraos. Al menos si queréis progresar en el santo oficio. El judaísmo, los luteranos, las alumbradas, todos ponen en peligro el dogma de la fe católica. Comprenderéis que no podemos ser escrupulosos al extremar ciertas medidas. Sabemos que detrás de personas aparentemente cristianas se esconden las peores prácticas judizantes. Comprendo, Excelencia. Excelencia, como vos bien sabéis, soy jurista, pero mi mayor afición son las letras. Mi tío me habló de ciertos nobles del reino ante los que vos podríais introducirme. Seguid investigando a la vieja. Acabemos primero con la sangre, reverendo. La sangre. Ya hablaremos de las letras. Mi hermana ruega que os acerquéis a hablar con ella. Ten cuidado. Dicen las gentes que tiene mucho temperamento y poco juicio. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Soy Guiomar de Ulloa. ¿Acaso mi hermana os haya hablado de mí? No era menester. Vuestra merced es persona principal. Entonces no me reconocéis. Mi esposo y yo fuimos amigos de vuestro hermano Rodrigo, en la época en la que vos estabais convaleciente con vuestro padre, en Becedas. Por cierto, ¿tenéis nuevas de vuestro hermano? Recibimos noticias de su muerte el pasado mes de marzo, durante una batalla en las Indias, en el Río de la Plata. Goce de Dios en su santa gloria. Yo también perdí a alguien muy querido, Pocoa. Imaginad, viuda a mi edad y con 4 hijos. Desde entonces todo me resulta ajeno. Vacío. Estos trajes me aprietan, me asfixian. Y sin embargo soy incapaz de desprenderme de todo el lujo que me rodea. No sabéis, señor, hasta qué punto os entiendo. Me han dicho que vos habéis entrado en la encarnación en procura una vida más auténtica y recogida. Yo también necesito encontrar un camino. El camino. Nada te turbe. Nada te espante. Ellos están con nosotros. En nosotros. La vida es para siempre. ...25 fanegas de cereales al año, o en su defecto, 200 ducados. Ropa de cama. ¿Es esto, Juana? ¿Qué ha de ser? Es tu dote. Pero, hermana, ¿cómo la habéis dejado? Ya le conocéis. Cuando algo se le mete entre ceja y ceja, no hay quien le convenza de lo contrario. ¿A quién me recordará? Pero se está gastando el dinero que no tiene. Trajo también la patente de hidalguía. Se puso muy furioso cuando vio que vinisteis sin ella. Míralo de otro modo. Con la patente y la dote ya puedes tomar el hábito. Y don Alonso incluye en la lista un banquete para todas las hermanas del convento. Teresa gozará de tan buena salud aquí como en vuestra casa, don Alonso. Esta misma tarde cambiaré a Teresa de aposento.
Madre María Purísima. Sin pecado concebida. Madre, ¿os encontráis bien? Sí, doña Guiomar. Solo que me cuesta adaptarme a las fatigas de la encarnación. Si por el motivo que fuera no hallaréis paz en esta casa, haced la merced de aceptar la mía. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Ando muy preocupado, Teresa. Ayúdame a superar esta pena. Nuestra. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. No sé qué decir. Estoy muy desesperada. Mi marido está muy enfermo. Ayúdeme, madre, por favor. Ave María Purísima. Para ordenar y cantar las cosas. Se veía más para las bandas. Y la Virgen fue San María a casa de su padre y de su madre. Y apareció en el alma de su madre. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. No puedo soportarlo. Vengo a pedir su ayuda. Sin pecado concebida. Ave María Espero que tengáis algo verdaderamente notable que contarme. Descuidad, excelencia. ¿Y bien? Después del último interrogatorio, volví aquí, a la guarida de la religiosa. Ella intentó fundar en esta casa una congregación de mujeres, sin bula papal, ni permiso de la corona que autorizara dicho ejercicio. ¿Podéis contarme algo que aún no sepa? ¿Os he contado alguna vez que en mis años mozos me interesé por la magia? ¿También la magia? Blanca, por supuesto. Menos por Dios, parece que os interesáis por cualquier cosa. Un pecado venial, que sin embargo, Dios ha querido perdonarme, transformándolo en algo de provecho. La religiosa sedujo a buena parte de esta población a través de supuestos milagros. Y su excelencia se preguntará, ¿cómo? Magia. Refrescadme la memoria, excelencia. ¿De qué milagros hablaba la gente? Lo de siempre. Llágase la mano, luz santa, levitación. Encontré este ato escondido en una trampilla, bajo el entarimado. Estos son comunes en cualquier casa. ¿Ensangrentados? ¿Conocéis las propiedades de la luz, excelencia? ¿Soy párvulo? ¿Y vos mi maestro? La mayoría de las veces desconocemos cómo va a reaccionar el ojo a los efectos de los rayos solares. Habláis como un luterano. No me debo explicar bien, excelencia. No, nada bien. Y mi paciencia se agota. ¿Y ahora? Habéis bebido, Salazar. Teresa, tienes que comer. Déjame, por favor, quiero estar sola. Teresa, no seas tan terca. ¿Cómo no vas a tener hambre si llevas 3 días de ayuno? ¿Sigue igual? Lo mismo. Santa Madre de Cristo. Ya tenemos otra fanática en el convento. Pero, reverenda madre, ya se le pasará. No es la primera ni la última que intenta tomar atajos para llegar a Dios.
A veces me viene leyendo. A deshoras sin yo esperarlo. Es un sentimiento muy grande. Que me hace creer que él está dentro de mí. O que yo estoy toda dentro de él. ¿Y en qué estáis pensando cuando esto os acontece? En nada. No se puede pensar en nada. A veces leer ayuda. Incluso estar enfermo ayuda. Porque no poder dejar de pensar en la enfermedad ya es un paso. Y después sigue habiendo dolor. Pero es un dolor sabroso. Anoche, ¿por qué me dijo eso? No tengas miedo, que yo te daré libro vivo. ¿Libro vivo? ¿Qué quiso decirme? ¿Quién? Luego soñé que el padre de nuestro señor San José me daba las llaves de una casa. ¿Por qué? Y sentí mi cuerpo troceado y repartido por distintas tierras. ¿Por qué? Vuestra Merced no me cree. Os creo, Teresa. Y por eso querría que aceptarais convalecer en mi casa. No. ¿Por qué? No pienso salir de aquí. Él está aquí. Aquí no hacéis sino encerraros en vos misma. En cumplir vuestro voto de obediencia. ¿Y qué hacer cuando el voto de obediencia desobedece las órdenes de Dios? En mi casa no tendríais otro dueño. Es que no lo comprendéis. Vaya donde vaya, no estaré siendo verdadera. ¡Tonterías! En toda Ávila ya se habla de lo buena monja que sois. Y lo soy. ¿Y por qué dudarlo? Porque dentro de estas paredes todo se va en visitas, en cotilleos y en rutinas. Y yo mientras no consigo encerrarme dentro de mí sin encerrar conmigo mil vanidades. Pero vos hacéis un buen servicio a los vuestros. Dios está primero. A mi parecer, una puede desear estar a solas con Dios, siempre que no haya por medio cosas que toquen en obediencia o aprovechamiento del prójimo. Teresa. Respira, Teresa. Respira. ¿Me habéis perdonado? No tenía nada que perdonarte, Teresa. En todo caso, tendrás que perdonar tú el viejo orgullo de tu padre. Aunque precisamente es esto lo que quería evitarte. De nuevo enferma y sin nadie que te cuide. Dios velará por mí. Vuelve conmigo a casa, Teresa. Yo velaré por ti. Las intenciones del alma podrán más que las servidumbres del cuerpo. De acuerdo. No insistiré más. Si has menester soledad, la tendrás. Pero tu padre aguardará ahí detrás de la puerta hasta que te hayas recuperado. ¿Qué os pasa, padre? Nada. Nos disponíamos a dejaros a solas con Dios. Juana, probaré un poco ese caldo. Que no he de ser yo excesivamente orgullosa. Tienes razón. Dios te mira dentro de los pucheros. Dicen, Excelencia, que vos desenmascarasteis a una de las milagreras más famosas de Toledo. Os felicito. Os lo agradezco, pero no es mérito mío. Mi discípulo, Rodrigo Salazar. Nos consta que Ávila es cada vez más un foco de herejía y algo. Sus padres eran conversos, pero de buena fe. Sí, ahora lo recuerdo. Su Excelencia me habló de sus inquietudes literarias. A Su Excelencia le preocupa en modo particular el caso de la Encarnación. Me extraña.
Conozco muy bien a la reverenda madre y no es mujer de mano débil. ¿Qué hay de esa tal Teresa? Teresa de Ahumada. Teresa Sánchez de Cepeda. Por alguna razón tomó el apellido de la madre. Muchos son los que hablan de sus visiones y arrobamientos. Dicen que hasta el mismísimo Jesucristo se le aparece. Está bien, reverendo. Confesaré a la madre Teresa, si ese es vuestro deseo. Hacedlo con sumo cuidado. Dada vuestra natural bondad, temo que encuentre la manera de engañaros. Reverendo, llevo muchos años determinando por confesión el grado de autenticidad de dichos milagros. Sería preferible que la monja escribiera sobre lo acontecido y que vos recibáis noticias sobre lo que lee. Su excelencia está a punto de publicar un nuevo índice de libros prohibidos. Es hermoso, reverendo. Vuestra merced puede hablar sin rodeos. Desde el divino Garcilaso, al que nuestro querido virrey de Nápoles tanto apoyó, es difícil encontrar un hombre de su altura. Os lo ruego, comparadme con cualquiera, menos con Garcilaso. Os digo que es hermoso por su ejecución. ¿Pero? Pero, ¿y qué hay de vuestra alma? ¿Dónde estáis vos entre todas estas líneas? En cada una de ellas. Pues yo no os encuentro. No tengáis miedo de descubriros. Quizás lo que vos más censuráis sea precisamente lo que sus lectores más ansiamos conocer. No dejéis de mostrarme lo que escribáis. Es mi deseo ser la testigo de vuestros empeños y quizás algún día convertirme en vuestra valedora. Cada hora de mi vida, a cambio de que mis palabras permanezcan eternamente en la memoria de los hombres. Hay un camino interior y recorrerlo no depende de nadie, salvo de nosotras mismas. Gracias, Juana. Una vez superado el miedo, se halla la paz y se reciben dones inefables. ¿Qué clase de dones, hermana? El Señor me dijo estas palabras. Deshace toda el alma, hija, para ponerla más en mí. Ya no es ella la que vive, sino yo. Y yo, sin entenderlo, lo entendí. Pues yo no lo entiendo. Que no se puede decir más claro por ser tan oscuro lo que allí pasa. Ya estamos con los galimatías. Y ya lo siento, hermana. Isabel de Santo Domingo, para servir a vuestra merced, aunque sea analfabeta y corta de entendimiento. No digáis eso, que seguro que vos entendéis más que muchas. A mí no me parece que entienda nada si dice que no se entiende. Ni yo. Es como... una paradoja, ¿no? ¿Y qué es una pardaroja? Paradoja es... La única manera que tenemos de expresar a Dios con el lenguaje del hombre. Por ejemplo, una paradoja es que yo diga... Vivo sin vivir en mí. Y en tan alta vida espero... Que muero porque no muero, ¿no? Es así, ¿no? Serviré a vuestras reverencias en todo lo que sea menester. Lo último que desearía es ver este convento convertido en un semillero de alumbradas. Todas esas visiones que os detallo son solo la antesala de lo que me espera la contemplación. Allí no se ve nada, solo se siente. El hablar se hace interior. Y las formas se disuelven. Y
Y así solo las tentaciones superadas dan la fuerza suficiente para la fe y el amor. ¿Y no pensáis que acaso, madre, todas esas visiones sean fruto de la fiebre? ¿No teméis ser juguete del demonio? Pudiera ser, reverendo. Lo llegué a pensar un día en el que se me apareció ante mis ojos un sapo gigante, en el locutorio. Me dije, eso solo puede ser cosa del demonio. Pero después comprendí que incluso esa visión tenía algo que decirme. Lo concedo. La imaginación es la loca de la casa. Y es difícil llegar a un lugar determinado de conciencia sin entretenerla antes un rato. ¿Pero cómo sabéis que no son también fruto de vuestra imaginación los cuerpos llagados y las luces blancas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Que no son también travesuras de la loca de la casa? Porque el gozo que dejan en mí esas visiones no lo pudiera soñar mi humildad, ni aun con la imaginación más portentosa que existiera. Voy a encomendaros una tarea para nuestra próxima confesión. El Santo Oficio necesita tener constancia por escrito de las visiones que vos padecéis. Remontaos al tiempo que consideréis necesario para hablarnos de vuestra vida y de cómo llegasteis a estas circunstancias. Buenas noches, os de Dios, hermana. No menos que a vos, madre. ¿Ocurre algo? No, nada. Venía a haceros una pregunta, con todo respeto. ¿Sobre qué, hermana? Si vuestra merced puede enseñarnos a mí y a unas cuantas hermanas un poco burras a leer y escribir. Quisiera yo que, como me han mandado y dado larga licencia para que escriba el modo de oración y las mercedes que el Señor me ha hecho, me la dieran para que muy por menudo y con claridad dijera mis grandes pecados y ruin vida. Lo sé, Juana. Es una sarta de necedades y desatinos. ¿Juana, tan malo son? Por favor, Teresa. Sabes que no soporto la falsa modestia. ¿Te gusta, pues? ¿Y por qué te enojas? Porque me gustan tanto como me desazono. Tus confesores no pueden leer esto. Te perseguirán por el mero hecho de haberlo escrito siendo mujer. Todo el rigor que no tienen para consigo lo tendrán contra ti. ¿Y qué hago? Te propongo un plan. Yo transcribiré todo lo que escribas. Elaboraremos una versión en la que tus confesores no encontrarán ningún signo de herejía. ¿Y en esta qué censuras, Juana? ¿Pero añadir de tu cosecha faltas de ortografía? Escritos de mujer. Y sin faltas de ortografía, bastará eso para mandarte a la hoguera. ¿Qué haremos con el original? Ponerlo a buen recaudo. De momento nadie debe leerlo. Y lo mismo con tus poemas, que son igual de peligrosos. Más en el futuro, las hermanas deberían de leer estas palabras. Pueden hacerlas, aunque otros querrán ver el mal. De acuerdo. Pero solo en el futuro. Cierto es, solo en el futuro.
Así que el verbo hecho carne. Insistís en vuestras visiones sobre nuestro Señor Jesucristo. Lo veis claramente a vuestro lado, como cuando andaba en el mundo. Una imagen para que sin fin la pueda uno gozar. He intentado explicarlo ahí lo mejor que he podido. Imaginaciones, madre, imaginaciones. Está bien, lo primero que hemos de hacer es devolver el orden a vuestra conciencia. Para ello os ordeno en obediencia que evitéis cualquier ocasión de que vuelva a producirse un hecho así. Rehuid la lectura y cesad de orar si no es al ordinario modo y con vuestras hermanas. De esta manera todo volverá a su ser. ¿Queda claro? Sí, Breno, padre. Bien, vuestro escrito será evaluado por la Santa Inquisición. Por cierto, ¿tenéis alguna copia manuscrita? No quisiera por un azar perderla y que vos os quedarais sin vuestro libro. Sí, alguna hay, sí. ¡Vuestra reverencia! ¿Acaso esto puede interesaros? Extremadura dicen que son legión esas alumbradas. Y en Madrid hace poco quemaron en la hoguera 20 herejes, entre ellas varias iluminadas de esas. ¿Isabel? ¿Qué? ¿Digo la verdad? Atienda la tarea. Venga. Y verdad es también que Teresa no es una alumbrada. Pero es mujer. Piensa y escribe. ¿Y qué? Pues que otro gallo nos cantaría si Teresa hubiera nacido cura en lugar de monja. No, lo importante ahora no es eso. Lo importante es averiguar el porqué de estas persecuciones. Y sobre todo, saber si la Encarnación sigue siendo nuestra casa. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué dimos en pensar que aquí hallaríamos la libertad? La intimidad necesaria para ir al encuentro con Dios. Yo desde que llegué no he hallado más que ruido, mediocridad e hipocresía. Vaya, gracias. Y buenas amigas también, Isabel, pero... ¿Pero por qué tenemos que resignarnos a vivir aquí? ¿Y dónde íbamos a ir? ¿Por qué no podemos fundar nosotras también una casa? Tener un cuarto propio. Recuperar la libertad de los fundadores del Carmelo. Ya estamos. El humo alerta al peligro y tú te lanzas a las llamas. Una buena inspiración jamás ha de abandonarse por el miedo. Tampoco aquí estáis a salvo, Juana. ¿No habéis tenido noticia del índice de Valdés? Todos mis libros están en esta lista. Las personas que yo más admiro ahora son herejes. ¿Y por qué? ¿Quién decide esto? ¿Obispos? ¿Quién toma las decisiones de la Encarnación? Sacerdotes. ¿Por qué? ¿Por qué obispos y sacerdotes si ninguno de ellos vive aquí y desconoce nuestras condiciones? Ya, pero hay grandes hombres en la iglesia, Teresa. Claro que los hay, por supuesto que los hay. Fray Pedro de Alcántara, por ejemplo. Pero ¿por qué no puede haber también grandes mujeres? Mujeres que tomen sus propias decisiones. En una casa donde no se pidan dotes, ni patentes de edad guía. Donde no se haga diferencia entre cristianas viejas o nuevas, o monjas pobres o ricas. Esa casa no existe, Teresa. Si deseas algo y no existe, ¿qué haces? Quedarte de brazos cruzados. O pedírselo al Señor. ¿Y si no llega? Si no llega es porque el Señor en su infinita sabiduría no juzgó oportuno concederlo. No. ¿No? No. Hay que poner de nuestra parte. Si deseas algo y no existe, solo hay un camino. Créalo. Créalo. Como veis, reverendo, no hay nada en ese manuscrito que pueda ser juzgado de sospechoso. En todo caso, la madre Teresa es una monja joven con muchos pájaros en la cabeza. ¿Y qué hay de sus lecturas? ¿Sus lecturas? Esta es la lista de los libros que tenía en su celda, excelencia. Hasta una niña de 5 años os engañaría. ¿A qué os referís, reverendo? A que no me creo ni una palabra de lo que aquí está escrito. Esta mujer se contiene, disimula, hasta finge faltas de ortografía y vos no lo apreciáis porque no sabéis nada de literatura. ¿De verdad creéis que leyendo estos libros esa monja iba a escribir así? A mi parecer son solo un montón de libros inofensivos. Si no tenéis nada mejor que ofrecerme, será mejor que os marchéis. O que regreséis al convento de la Encarnación.
a por el verdadero libro de la vida. ¿Qué ocurre, reverendo? ¿Hay algo que no me haya contado? Toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida, en los brazos del amor mi alma quedó rendida y, cobrando nueva vida, de tal manera he trocado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enarbolada de amor. Y mi alma quedó hecha una con su criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado. Y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Esta es la que escribimos a Fray Pedro de Alcántara. ¿Crees que lo recibirá? Doña Guiomar me dijo que la leería de nosotras. Adelante, enviémosla. ¿Qué tienes ahí? Cartas de apoyo para conseguir ayudas y fondos. ¿Y por qué no las hemos enviado ya? Porque se me antojan muy atrevidas. ¿Juana, otra vez? Princesa de Éboli. ¿Es ella quien expresa deseo de conocernos? Su Majestad el Rey, Dios nos guarde. Y si el rey no contesta, escribiremos al Papa. ¿Qué? Pues que tanto optimismo, Teresa, nunca te viene sin fiebre. Ay, eres peor que mi padre, Juana. Cualquier cosa, hasta la fiebre, antes que la mediocridad. Los libros. Vuestra reverencia, os ruego me perdonéis. ¿Me haríais merced de escucharme en confesión? ¿Ahora? Es que albergo en mi alma muchas dudas, vuestra reverencia. Muchas, muchas dudas. Este no es momento propicio para vuestra solicitud. ¿Y explicarme la escatología de Santo Tomás de Aquino? Las cartas. Por caridad. No complique más nuestra labor, traemos una hora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se os ofrece alguna cosa a vuestras reverencias? Libros prohibidos, como otros que se encontraren del siguiente índice, serán entregados al fuego. Todos los libros escritos por heresiarcas, todos los libros religiosos escritos por los condenados por la Inquisición, todos los libros sobre judíos y moros con tendencias anticatólicas, todas las traducciones heréticas de la Biblia, todas las traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas en que hubieran sido traducidas. Allá donde se queman los libros, Juana, tarde o temprano también se queman a las personas.
Corpus Domini nostro Jesucristo. Corpus Domini nostro Jesucristo. Corpus Domini nostro Jesucristo. ¿Qué os parece? Ay, Dios mío, me esperaba otra cosa. Pero si no tiene ventanas. ¿Sinceramente? ¿Siempre? Una cochambre. Bueno, quizá las primeras casas de los carmelitas también lo fueran. Lo importante es volver a la esencia. 4 o 5 monjas no necesitaremos más. Pero, madre, lo que sí que necesitarán será... ¿El qué? Un techo. Sí, algo habrá que hacer con esto, sí. ¿Y quién comprará la casa? Porque ninguna de nosotras podría... Mi cuñado, Juan de Ovalle, será el encargado de adquirirla. Él se casó con mi hermana Juana. Dios bendiga a su hermana. Y a doña Guiomar de Ulloa. Ella será la principal benefactora de esta casa y nuestra mediadora para conseguir la autorización del provincial. El reverendo padre Ángel es un hombre caprichoso y de humor voluble, pero no recibirá. ¿Y vuestro cuñado comprará una casa a la que luego no ha de tener voz ni voto? Bueno, al fin y al cabo, nosotras le daremos el dinero y él solo tendrá que estampar la firma y figurar como comprador sin gastar un solo maravedí. Doña Guiomar aportará 1.500, que será suficiente para comprar la casa. Y más que pondría, siempre y cuando vuestras mercedes me acojan en esta casa. ¿Y cómo se llamará? Doña Guiomar, ¿recordáis mi sueño? Las llaves de San José. San José. El convento de San José. Serafín Cazador, el dardo os tira, para que os deje estática la punta y las plumas se os queden en la palma. Con razón vuestra ciencia el mundo admira. Si el seráfico fuego a Dios os junta y cuanto veis en él traslada el alma. Sonetos. Vaya, reverendo, vuestra merced no deja de sorprenderme. ¿Cómo osa entrar aquí? Y de este modo... Habéis pisoteado mi confianza, utilizándome en vuestro provecho. Ese tono es impropio de vos, y no conviene a este lugar. Para ordenar a unos bárbaros quemar libros, no era menester mandarme a mí de confesor a ningún sitio. Me habían dicho que combatíais la herejía mediante la astucia, no mediante la crueldad. Ahora veo que estaba mal informado. No volváis a disponer de mí. Lamento que hayáis presenciado un espectáculo tan bochornoso. ¿Quemar libros, reverendo? ¿He oído bien? Libros incluidos en el edicto del... Que se quemen libros, reverendo, sean cuales fueren, debería provocar espanto a un hombre como vos. Su excelencia exige mucho de nosotros. No es su excelencia quien me preocupa. Rodrigo, un hombre de vuestro talento debería aspirar a algo más. ¿De verdad puede complacer a un poeta ser un lacayo de la Inquisición? Hablaré con mi esposo, el gobernador. A ninguno de los dos nos gustaría que una cosa semejante sucediera en Toledo. Doña Jimena, os lo ruego, no olvidéis mis sonetos. Y no dejemos que un episodio tan lamentable dé al traste con nuestra amistad. Sin vuestras visitas, os aseguro que yo no sabría cómo alentar a las musas. Desde que vos me leéis, yo leo con vuestros ojos. Escribo para vuestros oídos. Así que San José, Una casa que será un cielo, si es que puede haberlo en la tierra. Restituir la antigua observancia de la regla del Carmelo, que es muy distinta de la que se aplica en la Encarnación. Es la regla primitiva, aquella que crea las circunstancias para que sean posible el desprendimiento y la contemplación. El desprendimiento y la contemplación.
Suena a cosa importante. Y lo es. ¿Y en qué consiste exactamente esa vieja regla del Carmelo? En practicar la oración y el ayuno, en no poseer rentas ni propiedades ni en común ni particularmente, en guardar silencio y en descalzarse. En nuestros conventos no importará ni el linaje ni el dinero, tan solo la vocación religiosa y la actitud. ¿Conventos? Así es, reverendo padre. ¿Por qué piensan fundar más de uno? Era una forma de hablar. Estimo su proyecto, doña Guiomar. Pero no habrá autorización alguna mientras la comunidad no cuente con unos ingresos asegurados. O al menos con una bula papal que avale el proyecto. Abrir un convento es una cosa. Jugar a las casitas, otra. Teresa, será soberbio. Acéptalo como una recomendación. La recomendación de un soberbio. ¡Teresa! No llegaremos a nada si no ocultamos nuestras verdaderas intenciones. Yo no hablo de mentir, pero sí de disimular. Con hombres como el provincial, has de aprender a parecer sumisa, aunque finalmente seas tú quien lleves las riendas. Confía en mí. Cuando contemos con más avales, el padre Ángel dará la autorización. ¿Y a quién habré de acudir? Ya he escrito las más altas instancias. Somos mujeres, Teresa. El poder hemos de tomarlo como quien sube una escalera, peldaño a peldaño. Conquista los peldaños más bajos y ya verás qué fácil te resulta luego alcanzar los más altos. Juana, ha llegado tu hermana. ¿Qué tal está? Mejor, pero la fiebre no mengua. ¿Cómo se os ocurre viajar a vuestras tierras y en vuestro estado, padre? Aún había grano que vender. ¿A estas alturas? Aún había grano. Aún soy dueño de mis tierras. ¿Cómo ha ido con el provincial? Nada, todavía nada. ¿Qué tramáis? Nada bueno, padre, que harto nos conoce. La que nos va a caer. Nunca hemos llegado tan tarde. Tranquilízate, Juana. Tú fantaseando con viajes y fundaciones. ¿Cómo pretendes ausentarte de la encarnación? Bueno, eso ya se verá. ¡Ay, madre mía! ¡Pero dos horas que ya terminan el rezo! ¿Y qué hacemos aquí? Entrando a hurtadillas en vuestra propia casa. Como dos ladronzuelos. En vez de cuidar de vuestro padre y de vuestro pobre cuñado, que es lo que hacen las monjas normales. Firmaré la licencia, pero solo por el aprecio que le profeso a vuestro padre y a vuestra santa hermana. Imaginaos lo que es criar a dos hijos y cuidar a dos enfermos a la vez. Quiso Dios que me consagrara la oración todos estos años y ahora me pide que me entregue a los demás. Hacedme merced de no meter a Dios en esto. Cuanto antes dejáis de mentarle como si fuera vuestro amigo, antes dejarán de perseguir a este convento. Aún tengo las cenizas de aquella hoguera metida entre las telas y en el fondo de las narices. Cuidad de vuestra familia. Podéis llevaros algunas hierbas de nuestra botica. Y avisadme cuando mejoren. Tengo previsto para vos un destino mejor. ¿Otro destino? ¿A qué os referís? Doña Luisa de la Cerda, una mujer muy principal, ha quedado viuda. Y os requiere a su lado. ¿A mí? Parece ser que ha caído en una profunda melancolía. ¿Pero por qué a mí? Vuestro nombre ha traspasado las murallas de Ávila, hermana Teresa. No iréis ahora a decirme que vuestra fama es indeseada. Nunca perseguí la gloria, reverenda madre. Pues la gloria os persigue a vos. Y a una tal casa de San José. Viajaréis a Toledo y atenderéis a la viuda. Un poco de aire no os hará ningún daño. Tenemos que avanzar. De lo contrario, emprenderé viaje a Toledo y todo el proyecto se habrá ido al traste. La reverenda madre me aleja de Ávila. Y nadie nos contesta. Ni siquiera su amigo, Fray Pedro de Alcántara.
A veces las comunicaciones van lentas. Fray Pedro viaja mucho. Excusas. Nadie nos apoya. ¿Cómo que nadie? No. Es cartas de frailes que desean conocerte. Novias mujeres que quieren leer tus libros. Un mercader de seda de Toledo te ha donado parte de su herencia. ¿Cómo que nadie? Nadie que nos pueda dar la autorización. Quizás no sea tan mala idea viajar a Toledo. Desde luego que no. ¿A viajar yo a Toledo? Ahora. Con mi padre enfermo. Y nuestra casa medio hacer. Decidme, ¿para eso nos consagramos a Dios? ¿Para consolar viudas? Disculpadme, doña Guiomán. Yo no quería. Vos conmigo podéis ser sincera. ¿Lo puedo ser yo con vos? Creéis que doña Luisa es un obstáculo en vuestro camino. Y yo os digo que estáis más cerca del rey o del papa, consolando a esa viuda, que mandando 1000 cartas desde vuestra celda, por muy bien que escribáis, madre Teresa. Visitad a todas esas personas notables. Dadles a conocer vuestro libro. Algunas no serán de vuestro agrado, la mayoría querrá conoceros solo por vanidad. Pero son llaves que abren puertas. Camino de Toledo se pasa por muchos lugares. Viajaré. Y mientras tanto no me voy a quedar aquí parada. Porque me falta un permiso. Las obras primero y los permisos después. Marta Cerceño ha sido condenada por traicionar a nuestra Santa Madre Iglesia, promoviendo la oración mental y otras prácticas judeizantes y propias de conversos. Para obtener una muerte digna, solo ha de decirlo conmigo. Yo me convierto a la fe de Jesucristo. Yo me convierto a la fe de Jesucristo. Sentirte culpable. A tu padre le complace que su hija viaje. Trames lo que trames. Muchos hablan de la enfermedad, padre. ¿Qué me va a ablandar? Pues no le habría oído veces decir que las mujeres lo sabemos para coser y dar. Y también para perder el tiempo junto a un padre enfermo. Nada comparado con lo que vos tuvisteis que cuidar de mí. Y faltándonos, madre. ¿Os acordáis aquella vez que me llevasteis a Becedas? A visitar a aquella curandera. Curandera será para otros. Porque a ti casi te remato. Todavía tengo el sabor de aquellas hierbas amargas en la boca. Una purga diaria. Durante un mes esta joven tomará estas hierbas en infusión. Con estas uñas de rana. Y alas de mosca pulverizadas. Excrementos de culebra. Lo siento mucho, Teresa, pero no encontrábamos la cura. El amor que vos me disteis, padre, esa fue la mejor de las curas. Hija, tenemos que hablar de un asunto que no hemos tocado nunca. Es algo sobre tu linaje, sobre tu abuelo. Lo sé todo sobre nuestro linaje, padre. Sé por qué tuvimos que abandonar Toledo. Y también sé que no hay nada de lo que avergonzarse. Ojalá hubiera sido tan fácil para mí. No dejáis de sorprenderme, reverendo. Primero los queman y luego buscan las pruebas. No es cierto, archivero. Las pruebas las teníamos. Lo que sigue es una cuestión de burocracia.
Y burocracia de la carne quemada. Gentil donaire. ¿Decíais, archivero? Os preguntaba por el nombre de la acusada. Marta Cerceño. Cerceño. Veamos. Familias judías. Familias judías procesadas. Letra C. Ajá. Aquí está, mira. Celada, Celedón, Celis, Centelia, Centeno, Cepeda y Cervantes. Como veis, ni rastros de Cerceño. La clave para juzgar a la monja. Interesante. Aunque no dejan de ser huellas del pasado. ¿Qué hay de ese libro que ha escrito? Aún no obra nuestro poder. ¿Y por qué? La monja es astuta. Excelencia, sabe que mi olfato no suele fallar. En este caso, como en tantos otros que he defendido, sé con total certeza que aquí hay demonio. Vos no creéis en el demonio. Vos solo creéis en las palabras, reverendo. Las palabras son importantes. Menos importantes que Dios. Encontrad ese libro, Salazar. Sin él no habrá juicio. Contritas. Mira cómo habla ahora la analfabeta. Madre mía. Toledo. Acá hay gente de calidad y con influencias. Nunca antes había salido yo de Ávila. Ah, bueno, sí. Una vez a Sancho Reja, cuando era pequeña. Me llevó mi hermano. Calla, la... por Dios, hermana. Que me aturullas. Madre Teresa, todos esperábamos con gran expectación vuestra llegada. Permitidme que os presente el reverendo padre García de Toledo y mi prima, doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli. ¿Y por qué llevan
Gran merced nos habéis hecho al emprender este viaje. Solo para ejercer la caridad con nuestra noble amiga. No hago sino cumplir el mandato de mi reverenda madre. Por supuesto. Dudo que a vos puedan moveros otros intereses. No obstante, es fama que pretendéis fundar vuestro propio convento. Decidme, ¿cuánto hay de cierto en ese rumor? Vuestra Alteza comprenderá que cada una de nosotras anhele la posesión de un espacio donde morar y recogerse. Nada más cierto. Y lo que es más, y a vos os lo confío, yo misma albergo la intención de fundar un convento. Sería un convento de carmelitas en toda regla. Vos mismas, si así lo deseáis, podríais alcanzar el rango de reverenda madre priora. No temáis a la carencia de sustento. Yo misma costearía los gastos de esta casa, la huerta y una iglesia. Aceptar tales condiciones supondría quedar enteramente al albur de sus veleidades. ¿A qué llamáis vos mis veleidades, madre? La priora de un convento no debería estar a expensas de nadie a la hora de tomar sus decisiones. ¿Rechazáis, pues, mi ofrecimiento? San José es mi prioridad. Mientras no aprenda a llevar mi propia casa, no veo de qué manera iba a saber dirigir otras. No obstante, aún no habéis obtenido licencia. Toda ayuda que pudiera procurarnos una señora de vuestra calidad será bienvenida. Es curioso. Vos no consentís en ayudarme, pero me pedís ayuda. Si os pido otra cosa a cambio, ¿acaso si os prestéis a concedérmela? Si de alguna manera pudiera haceros feliz. El libro de la vida. Dicen que lo lleváis compuesto quiera que vais. Si vos os dignarais prestarme ese libro, aunque solo fuera durante vuestra estancia, yo me holgaría de escribir al provincial de Ávila. Incluso de hablar a su majestad el rey. Será un honor contarla entre mis lectoras, Alteza. Pero os ruego la máxima discreción. Son palabras fáciles de ser malentendidas. Dadme licencia que descanse esta noche y mañana vendrá a entregároslo. Sea como vos pedís. Y después compartiremos opiniones como dos buenas amigas. Qué mujer más tozuda. Y al mismo tiempo ingenua donde las haya. Como dos buenas amigas. ¿Qué os ha parecido esa frase? Digna de nuestros mejores escenarios. Sois vos, reverendo, quien debería dedicarse al teatro. Lo mío son los versos, Alteza. No las comedias. Os aseguro, reverendo, que el libro estará pronto en vuestras manos. No espero menos, Alteza. Alteza. ¿Qué ocurre? Las monjas abandonaron el palacio anoche. De madrugada. ¡A la de tres! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Tres! ¡Ya no me gustaría ver! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Otro peligro carezco, sí! Cuando yo fui a Sancho Reja con mi hermana, para eso me cogió un colectivo. ¡Quedamos aquí! ¡Intentamos las cosas! ¿Aquí? ¡Vale, aquí! ¡Bajamos las cosas! ¡A saber! ¡Buen hombre! ¡Estáis enfermo! ¿Habéis menester alguna cosa? ¡Una limosnita, denme vuestras mercedes! Dinero no tenemos, pero podéis sentaros con nosotras. Eso os lo pague, madre. Disculparéis que no me acerque, madre. Mi mal no me lo permite. No me espanta vuestro mal, buen hombre. ¿Qué males parecidos he tenido que enfrentar mi sed, el dolor y el estigma que dejan? Entonces sabréis comprender que yo no crea en Dios ni en nada que se me parezca.
Si existiera un Dios que amara a los hombres, no habría creado la muerte y la enfermedad como ejemplo de su benevolencia. Muchas noches en vela me he preguntado exactamente lo mismo. He llegado a la conclusión de que tantas sequedades en realidad son un regalo para apreciar los días de lluvia. Rezar en soledad y en silencio. Sin confesores ni padres espirituales. No dependéis de nadie, salvo de vuestra voluntad. Tened paciencia y buscad dentro de vos aquello que no puede morir ni corromperse. Lo intentaré, madre. Creedme que lo intentaré. Teresa, guarda, por favor. No te recojas. Escucha. Nos siguen llegando cartas. Los avales están al caer y quizás la bula papal. No desesperes ahora. ¿Reverendo? Vos, como siempre, tan curiosa, doña Jimena. Rodrigo. ¿Se puede saber qué os ocurre? Es lo mejor que habéis escrito nunca. La fuerza de las imágenes, la franqueza con la que habláis de ir al encuentro de Dios. Es hermoso. Y lo más importante de todo, sincero. ¿Qué os ocurre? ¿Tanto os gusta a vuestra merced? Mucho. Es lo mejor que he escrito.
con diferencia. Sin haberlo escrito yo. ¿Pero esta es vuestra letra? ¿Qué hacéis? A mí, en cambio, me parece terrible. Terriblemente bello, si lo preferís. ¿Quién me defenderá de tu belleza? ¿Quién? Son los versos de un hombre virtuoso. Lástima que esto lo haya escrito una mujer. ¿Qué? Las mujeres os damos placer. Las mujeres os damos hijos. ¿Y nos vamos a poder dar palabras? Estas palabras me hacen daño. ¡Daño! Me diréis, ¿cómo puede una palabra, una simple palabra, ser más poderosa que la razón? ¿Cómo puede una palabra expresar a Dios? ¿Cómo puede una palabra abrasar más que el fuego? Teresa, ¿estás mejor? Teresa, ábreme, es algo importante. Teresa, alguien quiere veros. No recibo visitas, todo es vanidad. Y aunque fuera por vanidad, madre, ¿se prestaría a vuesa merced a recibirme? Teresa, es Fray Pedro de Alcántara. ¿Sentados? ¿Y sin cruzar palabra? Sí. No puedo entenderlo. Reverenda madre, después de conocer a esta mujer, os puedo asegurar que su espíritu pertenece a Dios. No es a mí a quien tiene que convencer, Fray Pedro, sino a la Santa Inquisición. ¡Mierda! Excelencias, ¿cuál es el motivo para citar aquí a esta mujer? Se cita a Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada por orden del Santo Oficio, bajo la acusación de promover el luteranismo, judaizar en secreto... ¿Judaizar? ...y de incumplir el voto de obediencia contraído con el Monasterio de la Encarnación. ¿Quién la acusa de ello? La denuncia viene de un desconocido que mantuvo una charla con la acusada en el camino de Pastrana a Ávila. Nos basta con el testimonio de este testigo, cuya identidad el Santo Oficio protege. Nos consta que Teresa es una fémina inquieta y andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción ha inventado malas doctrinas, caminando fuera de la clausura, en contra del Concilio de Trento, enseñando como mujer en contra de lo que San Pablo enseñó, que la mujer no enseñase. ¿Verdaderamente están vuestras excelencias dispuestos a juzgar a una mujer por enseñar a leer a sus semejantes? Porque la mujer es defectuosa y mal nacida.
jamás debería enseñar ni tomar autoridad frente al hombre. Santo Tomás de Aquino. Pero de ahí, excelencias, a considerarlo brujería. Fray Pedro, vuestra plática es muy apasionante, pero nos gustaría escuchar a la acusada. Muchas veces acaece el decirnos, hay peligros. Fulana por aquí se perdió. Aquella que rezaba mucho cayó. No es para mujeres que les podrán venir ilusiones. Mejor será que hilen. Sin que las mujeres podamos opinar también. ¿Os burláis de la acusación, madre? Es requisito para relajar la mente que hagamos uso de chistes de vez en cuando. Frase sacada de alguno de vuestros libros, supongo. Es de Santo Tomás de Aquino, reverendo padre. ¿Veis la forma que tiene de engatusarnos? Sin ni siquiera haber contestado a la pregunta. ¿Qué pregunta, reverendo? ¿Os creéis con derecho a mandar sobre los hombres? No creo que sea cosa de... ¿Puede una mujer reformar una orden de frailes? Excelencias, ¿qué creo que... ¿Con qué derecho? Aunque se diga lo contrario, hay muchas más mujeres que hombres a las que el Señor hace ciertas mercedes. Ya que vos no ponéis de vuestra parte, no tengo más remedio que aportar como prueba a este tribunal una muestra de vuestros escritos. Esta acumulación de prosas extáticas, grotescas y exageradas que habéis dado en llamar el libro de la vida. Os puedo asegurar que esta obra contiene muchas proposiciones escandalosas, temerarias y malsonantes, y que toda ella está llena del sabor de la herejía. Capítulo 16. ¿Contrastáis el demasiado seso de los predicadores corrientes e ineficaces con el gran fuego de amor a Dios? Y a continuación decís que os proponéis cultivar ese amor en secreto. Seamos todos locos por amor, decís. Seamos todos locos por amor. ¿Qué disparate es ese? Capítulo 10. Acaecíame, aunque con mucha brevedad pasaba, meditando y aún algunas veces leyendo, el venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios, que en ninguna manera podía dudar que estaba Él dentro de mí, o yo toda engolfada en Él. Engolfada. Curiosa manera de expresarlo. No encontré otro lenguaje más acorde para expresar dicha experiencia. ¿Os parece adecuado emplear el lenguaje del amor humano para expresar el amor divino? Hay otras palabras, reverendo. Obscenidades. Amor. Amor humano. Nosotros no somos ángeles. Tenemos un cuerpo. Querer hacernos ángeles en la tierra, y tan en la tierra como yo he estado a causa de mis enfermedades, sería desatino. Vuestras enfermedades os dan derecho a escribir estos libros, destinados a calentar el horno de las vírgenes recogidas. ¡Pecado! El pecado, reverendo, no está en las cosas como son, sino en los ojos de quien las contempla. ¿Eso es todo, reverendo? Una última pregunta, Madre Teresa. ¿Es cierto que habéis levantado en esta ciudad, sin el consentimiento de nadie, un convento de descalzas en homenaje a San José? Así es. ¿Qué pretendéis hacer allí? Reformar la orden del Carmelo, volver a la esencia, al primer cristianismo. ¿Hablamos de cristianismo, madre? Por supuesto. ¿O de judaísmo? Si me dais licencia, excelencia, ya es la segunda vez que se acusa a la madre Teresa de semejante cosa, sin aportar prueba alguna. Proseguid, reverendo. Toledo, 22 de junio del año del Señor, de 1485. ¿Os dice algo esta fecha, madre? El 22 de junio de 1485, un hereje judeoconverso, de nombre Juan Sánchez, se presentó ante los inquisidores de Toledo, a los que dijo y confesó haber cometido muchos y graves crímenes y delitos de herejía. ¿Podríais decirme quién era ese tal Juan Sánchez? Juan Sánchez era mi abuelo.
Si la prédica de esta mujer tiene tanto que ver con las costumbres de sus antepasados, díganme, vuestras excelencias, ¿por qué no deberíamos castigarla con las purificadoras llamas del fuego? Madre, todo esto es cierto. Mi patente de hidalguía obra en manos de mi reverenda madre priora. Obtenida con malas artes por vuestro padre. Una patente puede comprarse, madre. El verdadero honor, ese, no se compra con dinero. Más me turbaría haber cometido pecado venial que descender de los hombres más bajos y viles de la tierra. Es pecado venial, madre. No lo es. Falsificar una patente, quebrar el voto de obediencia desoyendo a vuestra priora. No. Romper con la fe católica promoviendo la oración mental como los judíos y el trabajo manual como los luteranos. No. Es pecado no necesitar confesor ni oración en voz alta para comunicarse con Dios, como tratasteis de enseñar al testigo que la acusa. Es pecado ser una mujer ambiciosa y es pecado sentirse elegida por Cristo, sobre todo cuando vos sois hija de herejes y de enfermedades sin nombre. Solo tenéis que confesarlo. Repetid conmigo. Yo escribo y predico como conversa. Yo soy culpable de renegar de la fe católica. Yo solo soy una hereje. Aunque así fuera, reverendo. ¿Qué decís, madre? Que aunque yo fuera judía, árabe o conversa, ¿qué más daría? ¿No era acaso hebreo nuestro Señor Jesucristo? Solo hay que escucharla para darse cuenta de su ambición desmedida y del desprecio que esta mujer tiene por toda jerarquía eclesiástica. Ruego consideréis el castigo que merecen tanto ella como las alumbradas que la siguen en el monasterio de la Encarnación. Su Excelencia el Inquisidor General Fernando de Valdés va a pronunciar su veredicto. Yo, Fernando de Valdés y Salas, Inquisidor General del Reino, por la autoridad que me otorga la Santa Madre Iglesia, declaro a la acusada. Disculpad mi osadía al hablar en este momento. ¿Cómo os atrevéis? Su Excelencia está pronunciando el veredicto. No veo ni entiendo por qué amedrentar a esta mujer con miedos y amenazas. Y advierto a quien quiera contradecir a la Madre Teresa que tomo sus asuntos por propios, así que también tendrá que discutirlos conmigo. Con vuestras excelencias y con el Santo Padre Pío IV. Por la presente bula, la Iglesia de Roma autoriza la apertura del convento de San José en la ciudad de Ávila, firmado el 24 de agosto del año de nuestro Señor de 1562. Bula papal. Es nuestro rey quien ha de dirimir en esos asuntos, no la Iglesia de Roma. Declaro a la acusada inocente y libre de toda sospecha. Excelencia. Excelencia. Os lo ruego, Excelencia. Estoy convencido. Puedo encontrar pruebas. ¿Convencido de qué? ¿De qué? No os habéis topado ni con una hereje ni con una bruja. Es una escritora. ¿Qué teméis? Cuidad vuestra elocuencia y no olvidéis vuestro linaje. Las llamas también os pueden quemar a vos. Me alegro de que os encontréis mejor. ¿Veis cómo no tenéis que desesperar? Y ahora que habéis superado vuestra enfermedad, escribid, contadla. ¿Cómo? ¿Cómo?
¿Cómo no confundir la sed de amor con el acero del odio? ¿La primera frase ya la tenéis? Si deseas algo y no existe, solo hay un camino. Créalo. Teresa, ¿te encuentras bien? ¿Lo conseguisteis? ¿Inauguraste San José? Teresa, no sé de qué me estás hablando. Anda, acompáñame, te está esperando la directora. Teresa, siento mucho lo que ocurrió. Estamos tratando entre todos de encontrar al culpable. ¿No es cierto? Míreme a los ojos cuando le hablo, Salazar. Teresa, es necesario que nos digas tú qué ha sucedido. ¿Fue Salazar el que te encerró anoche en el almacén? Fue... Creo que fue un accidente. Que me quedé encerrada sola. Teresa, tu padre ha venido a buscarte. ¿Puedo? Sí, puedes irte. Pero tú y yo tenemos una conversación pendiente. Salazar, usted se queda un ratito más, ¿eh? ¿Estás bien, mi amor? Sí. Sí.